El gusto de recibir a Gastón Paz, me lo imagino en Junín. Se viene el remate diferente. Mañana miércoles. Presencial, con preacreditación y además por streaming de Paz Hermanos. ¿Cómo te va, Gastón? Tanto tiempo. Buen día. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Buen día para todos. Gracias a Dios, muy bien. Bueno, estarán vendiendo Angus y Hereford de los Talas y de las Tranqueras, marcas registradas, reconocidas, muy buscadas en ambas razas, ¿no? Van a tener, me imagino, la posibilidad de ofrecer productos de muy buena calidad como de costumbre. Sí, ya de hace más de 25 años este remate instalado en dos versiones, la de otoño y la de primavera. Un remate realmente ya, como te decía, ya instalado, con muchos clientes, ya mucha gente ha probado los productos de los Talas, Angus de los Talas, tanto negro como colorado, y bueno, y el Hereford de las Tranqueras. Además, como todos los años, nos acompañan 400 vientres preñados. Este año, como ya lo hicimos ocasiones anteriores, durante todo el año pasado, también vamos a estar tratando de que, bueno, pueda la gente venir a ver los toros, que es un producto que la verdad que la gente se acostumbró a verlo en vivo y en directo. Le damos la posibilidad de que vengan a revisarlo y previa acreditación nos avisen. Algunos clientes vamos a poder tener aquí en las instalaciones, tratando de respetar los protocolos y la transmisión del remate, como siempre, en nuestro streaming en pazhermanos.com. Todos ellos tratamos de darle la posibilidad a quien quiera sumarse al Zoom para estar en directo conmigo, que voy a ser martillero, o por teléfono con cualquiera de los operadores que vamos a estar tratando de satisfacer todas las expectativas o todos los llamados que puedan venir en el remate. Así que bueno, en este triple juego de tener gente en el remate, insisto, con la preacreditación pertinente, que lo pueden hacer en nuestro sitio web, y las dos posibilidades, una por teléfono y la otra en un Zoom, tratando, insisto, de darle la posibilidad a que todos se sientan cómodos tratando de sortear esta dificultad que acarrea la pandemia de poder encontrarnos como nos encontrábamos antes, en un asado, en un encuentro social, en un encuentro de productores que era realmente una fiesta. Pero está buena la iniciativa. Aquellos que tengan ganas de ir y ver los toros allí en forma presencial, se puede preacreditar y aquel que se quiera cuidar, que por ahí está inclusive lejos de Junín y no quiere hacer tantos kilómetros, tiene esta alternativa que nos ofreció en los últimos tiempos la pandemia. ¿Qué cantidad de toros van a estar ofreciendo puntualmente, Gastón? Vamos a estar vendiendo 70 toros puros de pedigrí y puros controlados, tanto Angus negros como colorados, de los Talas de Terraño, y vamos a estar vendiendo 30 toros puros de pedigrí y puros registrados de las Tranqueras de la Valle, Hereford, por supuesto, y 400 vientres preñados, tanto Angus como negros como colorados, algunos paridos. Y el 90% con parición ya ahora reciente, digamos, próximos a parir. Un muy lindo conjunto de vientres, de remisiones que todos los años nos acompañan, que realmente han llamado la atención. Hoy, como años anteriores, creo que todos los años vamos mejorando un poquitito, o va mejorando un poquito. Esto habla del esfuerzo de los cabañeros, del esfuerzo de los productores. Un conjunto realmente excepcional que pueden ver en nuestro sitio web, ya están todos cargados de hace una semana en las diferentes listas de YouTube, o pueden bajar el catálogo interactivo que pueden ir a cada uno de los productos que vamos a vender, con todo esto que vos decías de la tecnología que permite prever lo que vamos a vender. Los invito a ellos en pasarmano.com. Gastón, la verdad que es un lindo desafío, 400 vientres, 400 fábricas para la ganadería argentina. Dijiste que algunos ya están paridos con la cría al pie. ¿Cómo vas a lotear estos 400 vientres? Tratamos de darle la posibilidad a los productores chicos. La mayoría de los lotes te podría decir que está de promedio entre 8 y 12 animales. Esta da la posibilidad de alguien quiera reponer una parte que tenga un rodeo chico, que quiera reponer poco, bueno, lo tiene, lo puede hacer.
También lo pueden hacer de comprar de a jaula. Tratamos de hacer lotes parejos y dar la posibilidad de que alguien que quiera armar la jaula con tres lotes se puede hacer. Está bien. Esto le damos mucho valor a Está esto muy bien. y ¿por qué? Porque tratamos de darle la posibilidad al productor chico, al productor que quiere seguir creciendo, que quiere reponer, que quiere crecer o que, como digo, quiere reponer y tener una solución de darle el producto ya listo, pariendo o en este caso parido. Un conjunto excepcional, en este caso las paridas de Sacastrú. Omití decirte que tenemos puros controlados, vientres puros controlados de los talas, vientres Angus seleccionados de la vacona, de San Sebastián y generales de agroexplotación Las Catalinas. ¿Qué plazo de pago van a manejar tanto para toros como para vientres, Gastón? Para los toros seguimos con el plazo habitual que veníamos vendiendo habitualmente en 90 días libres o 5 cuotas. Este remate no tiene gastos para el comprador en los toros y también tiene el flete gratis que tratamos de combinar para que tampoco sea gravoso la compra de un toro y que se lo lleven a lo mejor a 200 kilómetros. Esto tratamos de combinarlo y es flete gratis. Flete gratis y sin gastos de comisión. Reitero, 90 días o 5 cuotas. Cada 30 días, 30, 60, 90, 120 y 150. En los vientres tenemos un plazo de 60 días o 30, 60 y 90 y la posibilidad de pagar con las tarjetas Agronación, Procampo, Galicia Rural, Santander Río Agro, Macro Agro, Agro Cabal y la tarjeta confiable de la provincia de Neuquén. Todas estas tarjetas le hacemos directamente un descuento, como si fuera un pago de contado, como si fuera un subsidio de tasa. En el caso de los toros, tienen un descuento del 8%. En el caso de Epa, los es un vientres, descuento tienen un descuento importante. del 4% en las tarjetas. Como la dificultad está precisamente hoy de conseguir, digamos, sostenibilidad o sustentabilidad en los convenios que antes teníamos acostumbrados, le encontramos esta vuelta que me parece apropiada, nos parece justo y nos parece que este subsidio de tasa, además la plataforma Galicia Rural también tiene un descuento del 5%. Entonces, todas estas herramientas tratamos de combinarlas, siempre pensando en el comprador, en que hay compradores que tienen posibilidad de hacerlo con las tarjetas, otro que le viene bien la cuota. Hay descuentos interesantes, descuento por pago de contado del 10% en el caso de los toros y descuento del 6% de contado en el caso de los vientres. ¿A qué hora empieza mañana? Vamos a empezar a las 14 horas en punto. No quiero ser cargoso, pero este tema de la preacreditación nos resulta de suma utilidad Y para claro. poder atender totalmente a todos los clientes con estas tres alternativas que ofrecemos, especialmente para aquellos que quieran venir para tener previsto de que cumplir con todos los protocolos que hoy tratamos de darle seguridad a quien quiera venir. Y también acreditarse para decirnos si quieren ir por Zoom o por teléfono. Lo mejor para ustedes, Gastón. Abrazo grande. Silvio, les agradezco muchísimo a ustedes, les mando un abrazo grande, seguramente nos estaremos viendo personalmente en alguna otra oportunidad, si Dios quiere, lo más rápido Ojalá, posible. ojalá Dios quiera sea muy pronto. Te mando un fuerte abrazo. Gastón Paz, de Paz Hermanos, lindo remate, los talas y las tranqueras mañana, presencial, con preacreditación y por streaming, por la página de Paz Hermanos. Bueno, con ya toda la imagen de la hacienda, de los vientres, cargada en esa página para que ustedes vayan adelantando la posibilidad de ir observando lo que se va a ofertar mañana allí en Junín. Pausa breve, la última pausa de la mañana, ya regresamos.